Hola, soy Nani. Bueno, continuamos con este paso a paso del Gundam Harute, este CD Custom que estoy haciendo con un HG. Y bueno, para vosotros más o menos está siendo el proyecto seguido, un vídeo cada semana. Pero bueno, aquí realmente ha habido un parón porque está un poco liado. Pero bueno, aquí ya continuamos. En el vídeo pasado vimos cómo yo había modificado todas las piezas de la parte superior, del torso, los brazos y tal. Tenían imprimación gris. Y aquí directamente voy a empezar ya con la pintura aerógrafo. Primero unas sombras en negro, después las piezas blancas y después ya un poquito de color a pincel. Pero bueno, os dejo con el vídeo y así veis cómo va avanzando el proyecto. Creo que voy a continuar por la cabeza para ya pintar a pincel todo lo que falta. Voy a ir con las luces, ¿vale? Porque como visteis tengo los huecos de los ojos vacíos y esto de aquí, este visor de arriba. Y bueno, voy a hacer como la otra vez, que le voy a poner resina transparente para que, bueno, para que haga una capa por encima. Le tengo ya instalado el LED en el interior, ¿vale? Para que, bueno, por si cayese la resina muy para adentro, que no se tape el agujero que ya le hice. Y aquí podemos ver cómo se enciende, a ver. Cómo se encienden los ojos, ¿vale? No se llega a ver mucho, pero ahí está el LED rojo encendido. Y como digo, vamos a echar un poquito de resina. Es una resina esta ultravioleta que seca con, bueno, con la luz del sol o con la luz ultravioleta. Para ello tengo esta linterna de estas de luz azul, de luz lila. Y bueno, vamos a echar unas gotitas para taparlo y vamos secando poco a poco. Aquí un ratito secando con la linterna, realmente prácticamente no hace falta porque esto seca enseguida con la luz esta ultravioleta. Y bueno, supongo que no se ve nada en la imagen, pero bueno, ahora han quedado una capa transparente encima de cada ojo y del visor. Y ahora voy a pintarlo con la pintura roja esta, que es un clear red, que es como una tinta roja. Y a pincel voy a pintar con un poquito de cuidado los ojos, aunque bueno, después siempre lo puedo repasar porque la zona de la cara también va pintada de, bueno, una especie de tono violeta, un tono lila. Entonces con un poquito de pintura, como digo, pues le damos aquí a los ojos. Como digo, esta zona da un poco igual, porque aquí es donde voy a tener que pintar ahora por encima. Los ojos de arriba son los que son un poquito más delicados, que son los que quedarán al descubierto. Estarían más o menos los ojos pintados en rojo. Y si no recuerdo mal, la parte de arriba se mantiene más o menos en el color verde original. Realmente es un color bastante oscuro, pero bueno, vamos a ponerle este verde, que igualmente saldrá la luz roja por el interior y bueno, hará una mezcla de color un poco rara, pero bueno, a ver cómo queda. Bueno, falta de que seque, a ver más o menos cómo enciende, a ver si se ve un poquito. Pues como os decía, los ojos quedan en rojo y la parte de arriba pues prácticamente no ilumina, que es lo que buscábamos. La parte interna de la cara va, como digo, con un color, una especie de violeta. Vamos a probar con este Royal Purple, que es, bueno, un lila muy oscuro, a ver qué tal queda.
hice con el 0040, voy a hacerle pequeños desperfectos, unos rayones pequeñitos en negro. Pero primero voy a hacer, bueno, un poco de blanco y con un amarillo más clarito. Voy a mezclar para hacer, bueno, puntitos más claros para que después las líneas negras y los rascones resalten un poquito más. Como color secundario al blanco, normalmente, como sabéis, utilizo un gris muy clarito, pero como este va a ser con tonos naranjas y tal, voy a utilizar este color blanco hueso para pintar lo que son placas de otro color. Aquí sería la pintura de la cabeza del Harute. Como veis, le he hecho bastantes desperfectos, muchos, pero bueno, yo creo que quedan bien, aunque tiene mucha rascada. Pero bueno, como es la versión de la batalla final, yo creo que no queda mal. Y a ver si consigo poner la luz y así veis más o menos cómo queda un poquito iluminado. Aunque bueno, aquí con la claridad tampoco se verá muy bien, pero a ver. Vale, ahí se ve. Vale, ahí más o menos se ve los seis ojos iluminados. Y bueno, la parte de arriba prácticamente no ilumina, que bueno, así es como lo quería, que quedase oscuro. Y sobre todo los seis ojos rojos, que es lo importante. Y para las calcas voy a utilizar las mismas que utilicé en el 0040, que la verdad es que van muy bien. Son estas de marca RBC o como se llame, ¿vale? Tengo las de 1.144 y de 1.100, que son bueno, iguales, pero con un poquito de diferencia de la medida. Y nada, elegiremos unas cuantas pequeñitas para poner en la cabeza. Como veis, son grises y bueno, yo creo que quedarán bastante bien. Bastante disimuladas, pero bueno, ahí estarán. Y para aplicarlas, ya sabéis, siempre le pongo un poquito de Microset para que agarren mejor, un poquito de Microsol para que derritan ligeramente la cal, que quede mejor integrada, un palillito para moverlas y bueno, y unas pinzas para poder sacarlas y ponerlas en el agua. Y después, como suelo hacer yo siempre con el pincel, pues ya las puedo colocar un poquito mejor. Bueno, vamos a ver cómo va.
Ya le he dado unas cuantas capas de barniz mate, ¿vale? A toda la pieza. Y bueno, lógicamente ahora las piezas transparentes se han quedado también en mate. Voy a darle con un poquito de barniz brillante para que vuelvan a recuperar un poquito el brillo de los ojos y de la parte superior. En la parte del pectoral lo que falta es ponerle, bueno, el polycap de la cadera, el de los hombros, y con eso ya sería montarlo ya en su posición final. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Aquí tenemos la parte superior del jarute, cabeza con el torso. Bueno, la cabeza está un poco suelta, hay que encajarla un poco más hacia adentro. Con la luz de los ojos y tal, y del visor. Y bueno, faltan los brazos y tal, pero bueno, lo vamos a dejar ya para el siguiente vídeo. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño avance. Y ya sabéis, like, suscribir y activar la campana para más. Nos vemos.